Hello, good evening, everybody. How are you today? Hello. ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. ¿Cómo le va? Very good. Very good. That's good. That's great. Just let me move this link. Okay, very good. That's much better. Okay, my dear participants, today we are going to continue with the section number one of the platform. So I want to show you what part of the platform we are working with. So, yeah, let me see how it is. Okay, so for tonight, we are going to study with the lesson objective 1.5 that says, by the end of this class, you will be able to make simple present statement using irregular verbs. And then we are going to conclude the section of last night that we couldn't conclude about the third person singular, okay? Me alegro de tenerlos a todos, ¿verdad? O bueno, a muchos de ustedes en la clase. Esta noche vamos a continuar con el presente simple, nada más que vamos a trabajar con verbos irregulares también. Y vamos a continuar a completar lo que nos quedó pendiente de ayer, que sería oraciones en presente simple con la tercera persona singular, que es he, she, it. Entonces, estamos cubriendo 1.5, and then we are going to cover the section of this video. Tenemos en este video en la plataforma that says, sí, it says regular verbs, then you can play. You can play this several times until you can practice. Pronunciation, listening, of course, and then you will have the 1.7 knowledge check, and in this you need to complete, for example, with a verb for I, you, we, they, or for he, she, it, depending on the pronoun, that's the correct way of the verb. So I will stop sharing the platform, and I will go, so let's see, yeah. I will go to my screen, to my presentation, in order to continue. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Yes. Okay, very good. Yes. Okay, let me put this up. Okay, perfect. Okay, vean, estas son las spelling rules para la tercera persona. La voy a intentar ponerlo en grande, a ver si no, ahí está, perfecto. Okay, when we are going to talk about a third person singular, cuando vamos a hablar de la persona, de la tercera persona singular, es decir, he, she, it, lo que ocurre con el verbo, les explicaba ayer, es que tenemos que agregar una S, ¿verdad? A los verbos, ¿verdad? En oraciones afirmativas, only affirmative sentences. Pero no siempre es solo una S, sino que también hay reglas gramaticales. Entonces voy a empezar del 3 hacia el 1, ¿verdad? O bueno, está bien, podemos empezar de arriba hacia abajo, no hay problema. Dice, most verbs take S in the third person singular, ¿verdad? Muchos verbos toman la letra S para la tercera persona singular, que sería he, she, it, que es el caso de I play. En este caso, ¿verdad? Cuando tenemos una consonante más la Y o Y, ¿verdad? I play, decimos he plays, ¿verdad? Y ahí agregamos la letra S. Pero ¿qué pasa? Like in number two. ¿Qué pasa en el número dos? Cuando tenemos a consonant plus Y, una consonante, ¿verdad? Y la Y, I study, ¿vea? Tengo una consonante, la letra D, y luego tengo la Y. En ese caso, se dice he studies y se escribe he studies. Entonces, ¿qué hago? I change the Y for an I, and then I add ES. Entonces, ¿qué hago allí? Cambio la Y por I latina y le agrego ES. Y yo digo he studies. Puedo decir Daniel Perdomo studies English, ¿verdad? Estoy hablando de he. ¿Qué pasa con el otro verbo? Cry. I cry. Para el sujeto yo, ¿verdad? Y para todos los demás que no son he, she, it, es cry.
I cry, you cry, they cry, we cry. Pero cuando digo he o she o it, yo digo cries. Y aplica la misma regla, ¿verdad? Cambio la Y por I latina y le agrego ES. Let's see, number one. What happens when I have a double S? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en doble S? Como miss, ¿verdad? I miss. Entonces, cuando voy a hablar de he, she o it, digo he misses. He misses, ¿vea? Agrego ES. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en SH, como el caso de finish? I finish. Digo, he finishes. Agrego ES. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en CH, o CH, en español, ¿verdad? Che. Yo digo, I watch. Para el sujeto I, pero para he, yo digo, he watches. ¿Qué ocurre con los verbos que terminan en X? Para el sujeto I, yo digo I mix, pero para he, she, it, he mixes. Agregamos ES. I go, vean, este termina en O, este es el otro caso. En ese caso, de igual manera agrego ES. Y yo digo I go, he goes, goes, ¿ok? So that's the spelling rule. Esa es la regla de escritura para los verbos en presente simple, en oraciones afirmativas, para la tercera persona del singular, que es he, she, it. Ok, let's continue. Let's see here more examples. Veamos, aquí tenemos más ejemplos. Déjenme ver cómo lo hacemos por acá. Ahí estamos, creo que es lo mejor. Ok, veamos acá. Aquí yo tengo verbos, ya voy a pasar al tema de regulares y irregulares, ¿verdad? Pero aquí tengo revuelto, ¿verdad? Tengo verbos regulares y tengo verbos irregulares. Por ejemplo, work. Work es un verbo regular porque su pasado se forma agregándole ed, ¿verdad? Esa es la definición de este verbo. Pero cuando yo hablo de la tercera persona singular, yo digo he, she, it works. Agrego la letra S. ¿Qué es lo que les decía? Esto ocurre in general, en general. Por ejemplo, it. Aquí, en este caso, no importa si el verbo es regular o es irregular. En este caso, it es un verbo irregular porque su pasado es ate, ¿verdad? No sigue la regla del ed. Pero para la tercera persona singular, en presente simple es its. También lleva la letra S. Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Esa es la regla general para todos, el común, ¿verdad? Pero tengo los casos que les explicaba anteriormente, pero aquí tengo más ejemplos. Los que terminan en Y o Y, pero que están precedidos por una consonante, como study, cry, try, spy, fly. Studies, cries, tries, spies, flies. Es para la tercera persona, ¿verdad? Singular. He, she, it. Voy a ver si puedo mover esto un poquito. Ahí está. Rules for the third person singular. He, she, it. Ok. What happened with the verbs ending in O, SH, TCH, X, double S? I ask, ES. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Okay, that's the rule. Okay, let's see now. Veamos ahora, ahí está. Ahí tenemos más ejemplos, ¿verdad? Ahí están en español, pero ese material recuerden que lo van a tener el día viernes, yo les voy a dar el acceso. Ahí está, go, goes, do, does, brush, brushes, ¿verdad? Aquí ya los tenemos revueltos las reglas, ¿verdad? Pero ahí están siguiéndolas. Wish, wishes, wash, washes, push, pushes, watch, watches, search, searches, fix, fixes, cross, crosses, guess, guesses, open, opens, come, comes, dance, dances. Okay, worry, worries, marry, marries,
study, studies, play, plays, say, says, buy, buys, drink, drinks, eat, eats, sleep, sleeps. Cuidado con hacer muy bien esta letra S al final, ¿verdad? Que se escuche, que se perciba para estarlo haciendo de la manera correcta. Drink, drinks, eat, eats, sleep, sleeps, walk, walks, read, reads, work, walk, I mean work, works, write, writes. Vea que en write la W no suena, ¿verdad? Se dice write, writes. Invite, invites. And the other ones is dance, dances, leave, leaves, make, makes, speak, speaks, dance, dances. Okay? So that's the rule for the third person singular, he, she, it, for the affirmative sentences in simple present. And there we have more. Ahí tenemos más, ¿verdad? Ahí hay muchos más verbos. Ya no voy a detenerme mucho en esto, ¿verdad? Porque ustedes lo van a trabajar posteriormente. Okay? So, let's see. Yes. I would like that you can... Me gustaría que le puedan tomar una imagen a esa, ¿verdad? Porque vamos a ir a un ejercicio. Voy a intentar yo a ver si me sale bonita. Y ahorita se las mando para que les sirva para hacer el ejercicio. Okay. Ok, ahí les estoy mandando la imagen con las reglas. Y les voy a enviar un ejercicio. Que es el que vamos a trabajar. Ok. Denme un segundo que no quiere esta cosa. Ahí está. Ok, voy a salir de acá de la presentación para poderles poner la otra. Ok. Ahí está. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Creo que no. No. Yes, yes, teacher. Oh, ¿ahora sí? Yes. ¿Ahora sí? Ok, yes. Perfecto. Okay. Ok, the exercise says, questions about your classmate. Vea, son preguntas acerca de su compañero o su compañera. Dice, interview a classmate and then answer the questions about him or her. Use the correct verb endings in your answers. Entrevista a un compañero y luego responda las preguntas acerca de él o ella. Use the correct verb endings in your answer. Use las terminaciones correctas, ¿verdad? Y por ejemplo dice, where does he or she live? Entonces, ¿cómo voy a responder yo ahí utilizando la regla? She lives in San Salvador, or she lives in Santa Ana, ¿verdad? Y ahí van las preguntas. Okay, no, that's about you. This one. Okay, esa es la que vamos a trabajar ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? We are going to put into practice the rules, and we are going to put into practice the pronunciation. Okay? Entonces, vamos a ir a los breakout rooms con este ejercicio, y la idea es que pongan en práctica la regla que les acabo de explicar para la tercera persona singular y que lo puedan poner en práctica a la hora de hablar. So, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No. No? Yes? No. No? Okay, very good. So, we are 20 people. We are going to be 3. Vamos a tratar de ser 3. So,
Let's see. Something like this. Okay, please join. Por favor, acepten la invitación cuando les llegue. Hello Gladys, good evening. Le acabo de unir al grupo 1. Si puede aceptar la invitación. Thank you, Gladys. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hello. Hello, Josué and Andrea. Are you okay working? ¿Estamos bien trabajando? Yeah, only... Solo que la imagen la estaba buscando para poder compartirla e iniciar. Uh-huh. Hola. Hola, hola. Se las mandé al WhatsApp. No sé si pudieron ver. El micrófono. ¿Perdón? Tenía desactivado el micrófono, eso pasaba. Ah, ok. Aquí les mandé al WhatsApp las dos imágenes, solo quiero asegurarme que las tienen. Sí, ya. Okay. Ahorita la comparto. Ok, perfect. Thank you. See you in a minute. Bueno. Ok. Vamos a hacer, perdón. Hello. Hello. Aquí estoy. Hi. I'm here. Good evening. Hi. Ok, chicos, les acabo de mandar a su WhatsApp dos imágenes. Una que dice Spelling Rule Third Person y ahí va la regla de cómo aplicamos, ¿verdad? Dependiendo cómo termina el verbo, ¿sí? Ajá. Y luego sí. Les mandé otra imagen donde dice Add, S, ES, or ES. Entonces ahí hay cinco preguntas, ¿verdad? Donde se supone que ustedes se van a entrevistar entre ustedes. Por ejemplo, you can interview Frank, and Joanna can interview, Joanna can interview you, Frank, and you, Frank, can interview Stephen, ¿ok? Entonces, la idea es que se entrevisten entre ustedes y que luego den las respuestas, no las suyas, sino las de ustedes. Por ejemplo, para la primera pregunta, usted le pregunta, Joanna, where do you live? Entonces ella le va a decir, tal vez, I live in San Salvador, por ejemplo. Entonces, luego en la plenaria, usted va a decir, my friend Joanna lives in San Salvador. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a estar aplicando la regla gramatical que les acabo de explicar y también lo va a estar pronunciando correctamente. ¿Sí? Ok, ok. ¿Es clear? Entonces, okay. las cinco preguntas son una guía para que usted entreviste a su compañero. Pero cuando usted rinde su reporte, usted utiliza la regla para third person singular, simple present, affirmative sentence. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok, no doubt. Okay. ¿Ya no hay dudas? Ok, sigue en la misma. La respuesta sería como sería. La respuesta sería como entonces. Ella usualmente goes to bed at night y poner una hora, ¿verdad? Goes to. Así tendría que ser. She usual goes to bed. Una hora. Hola, teacher. Hi. Claro que sí. He goes to bed at 10 p.m. PM. Chicos, PM. Les ayudo un ratito. Las cinco preguntas son una guía para ustedes, ¿sí? Entonces usted decide, por ejemplo, quién va a entrevistar a Floricelda, quién va a entrevistar a Saúl y quién va a entrevistar a Alexa, ¿sí? Ah,
entonces le van a hacer una o dos preguntas, porque el tiempo no le va a dar mucho. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a Floricelda, le va a decir, Floricelda, where do you live? ¿Verdad? Entonces ella le va a contestar, por ejemplo, I live in San Salvador, digamos. Entonces luego en su respuesta en la plenaria usted va a decir, my friend Floricelda lives in San Salvador. Lives, está aplicando la regla, ¿verdad? Okay, luego le puede preguntar a otra persona, what time do you usually go to bed at night? Saúl, por ejemplo. Entonces Saúl puede contestar, I go to bed at 10 o'clock at night. Entonces luego en la plenaria usted dice, my friend Saúl usually goes to bed at 10 p.m. at night. Entonces se trata de dar información del otro, ¿verdad? De la otra persona. Pero la guía de preguntas es para que usted entreviste a la persona. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Sí? Entonces, divídanse ustedes las preguntas, porque por el tiempo no vamos a poder hacerle las preguntas, las mismas preguntas a todos. Entonces, como son tres, pueden hacerle dos preguntas a uno, dos al otro y dos al otro. Ok. ¿Es it clear? Gracias, ¿sí? Ok, very good. See you in a minute. Ok. Perfecto. Entonces, comienza a preguntar. Usually, es correcto, that's right. Bed at 9:00. 8 o'clock. 8 o'clock. Ajá, porque le está preguntando la hora que ella se va a dormir. Exacto. Sí. ¿A qué, no, pero a qué hora? No, ¿a qué horas usualmente el va a la cama? Ajá. Ajá. ¿A qué hora usualmente va a la cama a dormir? Entonces, ¿a qué hora, Gladys? She or he or Gladys or Gladys, Jesse, usually at 8 o'clock. 8 o'clock, correcto. Bed. Goes to bed, bed, chicos. Goes bed. To bed. Acuérdense de la regla. De la ES. No se les vaya a olvidar la regla. Sí. Porque termina en consonante, ¿verdad? Termina en O, entonces cuando termina en el O, en el caso de go, se le agrega ES. Goes. Y se dice goes. Sí, me parece que va muy bien. Solo le doy una recomendación. Por el tiempo, divídanse las preguntas. Háganle dos preguntas a una persona, luego otras dos preguntas a otra y dos a otra para que puedan interactuar todos. ¿Sí? Porque no le va a dar el tiempo para hacer la ronda de 5 a cada uno. Okay. Nada más solicito que no se les olvide la regla y que la apliquen a la hora de hacer la oración de hablando de su amigo o su amiga, ¿verdad? Como acabamos de decir. Okay. Do you have more questions? No hay más preguntas. Okay, very good. See you later. You're welcome. Okay. Bye. Sí. Teacher, tenemos una pregunta. Tenemos una duda en la pregunta 3. Uh-huh. El verbo es get. Get up es levantarse, es un verbo compuesto. Get up. Sí, va junto. Get up. Get up. Sí, así es. What time does he usually get up in the morning? Entonces, usted le puede preguntar, ¿verdad? Ever, what time do you usually get up in the morning? Y él le va a decir, I usually get up at 5 a.m. in the morning. Entonces, cuando usted ve su reporte, va a decir, Ever Ayala usually gets up. Y ahí ya me aplica la regla, ¿verdad? Gets up at 5 a.m. in the morning, ¿verdad? Entonces, después, perdón. Ajá. Entonces, la letra S sería después de la T. Sí, exactamente. Cuando es un two-word verb, cuando es un verbo de dos palabras, la regla se aplica con la primera. Con la primera palabra. Con la primera. Get up. ¿Verdad? La segunda palabra se queda tal cual. Se aplica en la primera. Es igual que wake up. Es wakes up. ¿Verdad? Se aplica en la primera palabra la regla. Ok, la siguiente recomendación que les quiero dar es que por el tiempo no nos va a dar para hacerle las 5 preguntas a cada uno, entonces divídanse las preguntas, 2 cada uno, ¿sí? Para que tengan tiempo de interactuar. Ok. Ahí.
Do you have more questions? ¿Más preguntas? ¿Dudas? No, muchas gracias. Oh. Ok, perfect. See you in gracias. A minute. Ok, see you in a minute. Thank you. He gets up. 2, 3, 4, 5. Hello. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay. Yes. Se están logrando interactuar porque mi sugerencia es que utilicen 2 preguntas cada uno para que puedan participar todos por el tiempo, ¿verdad? Yes. Porque okay. no le va a dar para hacer la ronda de 5 preguntas a cada uno, entonces pueden dividirse las preguntas. La idea es que cuando den su reporte, utilicen la regla, ¿verdad? De agregar S, IS, o I, IS, ¿ok? Cuando lo, uh-huh. hablen del verbo. En el caso de los verbos como get up, la regla se aplica en la primera palabra. Sería get up, ¿ok? Get up. Sí, get up. Uh-huh. Es en la primera palabra que se aplica la regla. ¿Sí? Uh-huh. What time he palabra. Gets up? Gets up, algo así. Gets up. La pregunta, como si está entrevistando a su compañero, usted le puede preguntar, por ejemplo, Antonio, what time do you get up in the morning? Entonces él probablemente le va a decir, I get up at 6 o'clock or I five o'clock in the morning. Entonces, cuando usted da su reporte, usted dice, Antonio Hernández usually gets up at 5 o'clock in the morning. Entonces, okay. se lo agrega a la primera palabra del verbo de 2 palabras. Uh-huh. Okay. Okay. Entonces, chicos... Sí, tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo se Porque lo habíamos hecho diferente. Ajá, in the morning. No, sí estuvimos practicando, pero para contestar uh-huh. esta, por lo menos podemos decir 6 a.m. o in the morning es suficiente para saber que es por la mañana. In the morning es suficiente para saber que es en la mañana. O usted puede decir a.m. in the morning. ¿Verdad? Pero es repetitivo, entonces o dice 6 a.m. o dice in the morning. Escoja uno de los dos. Ok. Uh-huh. Ok, perfect. See if you have, if you don't have more questions, le dejo sure. un ratito. Adelante. I have a question. Adelante. Lo que pasa es que nosotros lo practicamos de manera diferente. ¿Cómo lo hice? Por ejemplo, en la primera yo le preguntaba a Adelaida, uh-huh. where does Mayra live? Ah, ok, es que ustedes están ya, perfecto. Está bien, no hay ningún problema, puede ser así. Nada más que en su reporte igual tiene que verse que está hablando de una tercera persona. Ajá, no importa que yo tengo que responder, Mayra live in San Salvador. Sí, ajá. exacto, sí. Pero está bien, si han hecho un cruce, ajá, ustedes ajá. han hecho un cruce, está bien, it's okay, perfect. Ok, see you in a couple of minutes, les veo en un ratito, ok. Ok. Thank you. You're welcome. Entonces sigamos así como estamos, solo practiquémosle, chicas. Perfecto. Ok, como que si ya estuviéramos en la plataforma. Hello. Comienza Arnoldo. Ok, Arnoldo. Arnoldo llega hasta qué pregunta. Hasta la... Hasta la 3 llega. Mm-hmm. Y usted las otras 2. Ajá. Okay. Pregunto yo primero. Yes. Yes. Where does she live? Hello. Everything okay? ¿Todo bien, chicos? ¿Ya casi terminaron? Ya casi. Lo que pasa es que me voy agregando porque me he dejado solita, entonces me voy a Daniel, poder. Creo que la persona que le asigné no se unió porque sí estaban justo las parejas o los tríos. Lo siento, bueno. Dani. Sorry. No hay problema. Entonces solo denos unos 30 segundos sí. más para... No se preocupe. Hay una opción cuando algo así ocurre y que yo no logre percatarme. Hay una opción para que ustedes me llamen y yo poder ver lo que ha pasado. Bueno. Sí, yo le escribí al... Reasignar. Sí, no, está bien. Yo le escribí al chat general, pero igual. Sí,
Sorry, no lo vi porque como he andado de salón en salón, no, claro, no estaba en la vista principal, pero no se preocupe, tienen exacto un minuto para que puedan terminar. Tranquilo. Está bien. Ok, está bien. See you. Bye. Bueno. Hello, welcome back. Bienvenido, bienvenidas. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Did you go good, good. Your interactions? ¿Completaron sus interacciones? At least to yes, everything, all. Okay, that's great. Okay, who would like to start? ¿A quién le gustaría comenzar? ¿A qué equipo? Gladys, Jesse. Okay, Gladys, Jesse. Gladys, Jesse, are you ready? Yes. Okay. Yes. Perfect. Okay. Go ahead. Adelante. But, okay. Jesse, where does she live? Jesse lives in Cojutepeque. Okay. Good. Number two, Gladys. What time does she usually go to bed at night? Gladys usually goes to bed at night, 9:30. Okay, next question. Pero tenía que haber contestado, lo único que tenía que haber contestado, yo le estaba preguntando a Gladys, tenía que haber dicho yes. Ah, no, don't worry, no se preocupe, ahora vamos a ver, prepararon un Number par de three. Preguntas más, okay. Sí. Number three, Jesse, what time does she usually get up in the morning? Gladys usually get up in the morning 7:00. Oh, good. Okay. Arnoldo, what does she watch on TV? She watches on TV La Casa de Papel. Okay. Where does she study English? She studies English in the university. Okay, at the university. Okay, very good. Congratulations. Well done, team. Muy bien. Thank ustedes you. Lo hicieron cruzado entre ustedes. Okay, that's okay. Okay, do we have another group ready? ¿Tenemos otro grupo que esté listo? Let me see. Veamos. Tati, ok, Tati's team, el equipo de Tati. Y si los demás me ayudan con el mute para poder escuchar al equipo de Tati. Adelante. Hello, Susana. ¿Sí? Where does she live? Susana, where does she live? No escucha, Susana. Hola, hola, Susi. Hola. Hola. No la escucho. No los escucha. Ok, no se preocupe, Susana. Tati, ¿había alguien más en su grupo? Sí, pero se me olvidó el nombre. A ver. Ever. ¿Quiero ver? Ay, perdón, Ever. Sí, Ever. Ok, entonces traten entre Ever y Tati. ¿Verdad? Un par de preguntas, porque Susi no nos puede escuchar. Ever, where does Susan live? Live. She lives in Chalatenango. Ah, there is Susan. Okay, great. Okay, next question. Siguiente pregunta.
What time he usually go to bed at night? Goes to bed. Goes to bed at night. Perdón, está haciendo la pregunta. Perdón, Tati. La pregunta ¿sí? es, ah, entonces estaba correcta como usted lo hizo. Ok. Adelante, la respuesta. Ever. Ever. He usually goes at 10 o'clock. Okay, very good. That's right. Okay, next question. Siguiente pregunta. Usually goes at. Hola. Oigo cortado a Susana. Okay, si alguien de ustedes dos puede retomar la pregunta. Ah, la voy a hacer yo entonces a Tatiana. Okay, mm-hmm. Adelante. La número 3, Tatiana. Okay. What time does she usually get up in the morning? She usually gets up at 6 a.m. Okay, very good. Last question. Do you have an extra question? What does she watch on television, on TV? Mm-hmm. She watches a movie on TV. Okay, very good. Thank you, team. Thank you very much. You did a great job. Okay, we have chance for another team. Tenemos tiempo todavía para un equipo más. Who wants to? ¿A quién le gustaría participar? Let's see. Veamos. Saúl, are you there? ¿O ya participó Saúl? De segura. No, no, ¿verdad? Ok. Adelante, Saúl, en team. Estaba con Floricelda. Ok. Floricelda, Saúl, en Sombrero. Alex. Ok. Alex. Adelante, chicos. Floricelda. No. Can you hear us? ¿Nos puede escuchar, Floricelda? Alex. Alex, can you hear us? ¿Nos puede escuchar? Verifiqué, Floricelda yes, yes. tiene el yes. micrófono apagado. I listen. Okay. Oh, sí. Ya. Ahí está Flori. Okay, let's start. Comencemos. Para Saúl, what time does he usually go to bed at night? Usually he goes to bed at 10 p.m. Okay, he goes to bed at 10 p.m. Okay, next question. Alex. He goes to bed at 10 p.m. What time does he get up in the morning? I usually get up at 6 a.m. Gets up in el get. Hay que hacer un énfasis en la S, ¿verdad? Get yes. Por eso es Gerard, ¿verdad? Get, es una G más yes. suave. Get. Get up. Como yes. que voy a decir gato, pero digo nah. get yes. up. Es una G yes. un poco suave, ¿okay? Entonces la S va después de la T. La S va después de la T, correcto. No es de la P, no es Gerard. No, get es up. Get out. Get okay. up. Get yes. up. Get out in the morning. Get up. Mm-hmm. Okay, next question. Siguiente pregunta, chicos. Okay, next question is from Saul. What okay. does she watch on TV? What does she watch on TV? That's okay. And the answer? He watches on TV a movie terror or terror movie. A terror movie. Mm-hmm. Very good. And the last one? ¿Y la última? Where do they study English? Okay. The answer? What about the answer? My friend Alexa
studies English in your house. In his house. In his today, his. Ya más adelantito vamos a aprender los. In his. In his house. Los possessive pronouns. Sí, ahí okay. se me fue. Ok, very good. Thank you, team. Well done. Muy bien hecho, equipo. Excelente. Ok, because of the time, let's continue. Por el tiempo, vamos a continuar. Vean, aquí tenemos otro, que este lo vamos a hacer colectivo, porque ya no creo que alcancemos a ir a los grupos y regresar. Aquí tenemos, dice, rewrite the sentences in the simple present. Vamos a reescribir los verbos en el presente simple. Dice, using the verbs and adverbs in brackets. Entonces aquí es she. Y el verbo que tenemos es get up, always. Entonces aquí yo digo, she always gets up late. Ella siempre se levanta tarde. Ok, veamos el siguiente. Dice, he to the park go often. Entonces, ¿cómo me quedaría? He often goes to the park. Okay. He often goes to the park. ¿Verdad? Oops, sorry. Okay, veamos el siguiente. Let's see number three. ¿Cómo nos quedaría el número tres? Dice I every month visit my aunt. Okay. O puede decir I. Visit my aunt. Every month. Very good. Entonces, vean, ¿qué ocurre aquí? Como el sujeto es I, ¿le agrego o no le agrego la S? No. Okay, no. Very good. I visit my aunt every month. Every month. Very good. Okay, let's see the other one. Veamos la siguiente. It says they others never help. They never help others. Pero como estoy hablando de they, ¿agrego la S o no la agrego? No. Okay, very good. Damn. Okay, let's see. Number five. My dog strangers bite rarely. Estoy hablando de my dog. ¿Cómo debería de ser? Mi perro. My dog. Rarely. Rarely. Ajá. Bite. Yes. Tiene que agregarle yes. Bite, ¿verdad? My dog rarely bites strangers. Mi perro raramente muerde a los extraños. Es un perrito bueno. Okay, very good. Let's see this one. The teacher give a test once a week. Entonces, ¿cómo sería el verbo? Give. Once a week. Ok, en este caso, el once a week lo vamos a dejar al final y vamos a decir, the teacher gives a test once a week. Ajá. Vean, entonces, give, si se fijan, agrego la third person rule, agrego la regla para la tercera persona. Ok, let's see number seven. Veamos la número siete. She, estoy hablando de ella, she. Be sometimes lazy. Vean, el verbo to be para she, ¿cuál sería? Is. She is sometimes lazy. Ella es algunas veces Aragón. Podría haber sido él también, ¿verdad? Ok, vean lo siguiente. You. On time, be never. Pura coincidencia. You are never on time. On time. Okay, very good. Tú nunca estás a tiempo.
Nunca llegas a tiempo. Qué tremendo, ¿verdad? Nos va a pasar después de la cuarentena. No, esperemos que no, chicos. Ok, very good. The other one. It in summer, rain always. Rain. Ajá, ¿le aplico la S o no se la aplico? Sí. Yeah. Sí, sí. Ok. Rain. It always rains always. In summer. In summer. Siempre llueve en verano. In summer. Okay. Let's see. Winters. Be always very cold. Estoy hablando de los inviernos. Is winter is. Pero vean, winter tiene una letra S. Estoy hablando de it o de day. Day. Ajá, entonces, como es un plural, entonces estoy hablando de day. Always very cold. Very cold. Okay, very good. Number 13, I mean, yes, 11. He. Estoy hablando de he. Not phone open. He doesn't. Very good. He doesn't. Porque es una negación, ¿verdad? Cuando digo not, es una negación. Yes. Okay. He doesn't. Vea, él no telefonea o no llama, ¿verdad? A menudo. He doesn't phone often, y ahí faltaría to me, una TO, ¿verdad? To me. Ok, very good. You polite. You aren't. Ajá. You aren't, ¿verdad? Como tengo el verbo to be, dice not. You are not, entonces or sería, You aren't. Always. Polite. Okay, aquí. Okay, very good. The other one, see the doctor twice a month. ¿Cómo nos quedaría esa? Jenny, we are talking about she. Jenny, see the doctor twice a month. ¿Cómo nos quedaría? See the doctor. Twice a month. Okay, very good. Okay, we are about to finish. No. Vamos a dejar esas dos de tarea porque ya el tiempo casi se nos agotó, pero quedaría the boys, como estamos hablando de plural, ¿verdad? Okay, ahí no tengo que cambiarle nada, se queda igual. Football every weekend. Pero en el caso de Victoria, sí. En el caso de Victoria, como es she, das. ¿Cómo quedaría? Victoria does. Ok, das Victoria. Does never. A ver, vean, que en este caso tú. Ah, never does. Victoria never does her work on time. Ahí está. Victoria never does her work on time. Y el otro, vamos a ver si lo alcanzamos a hacer rapidito. Alcanzamos. Como ya dijimos que the boys es they, ¿verdad? Entonces, ese no, el verbo queda tal cual. No le agregamos la regla del ES, play. The boys play football. Football. Every weekend. Okay, very good. Thank you very much for helping me to complete. Gracias por ayudarme a completarlo. You did a great job. So now you know how to use the third person singular rule. Okay, vamos a ver. Ya no nos dio el tiempo, ¿verdad? Siente que en el material que le lleva. Hay otras preguntas. Voy a ponerlos un ratito en mute porque hay bastante ruido. Ok, ya para cerrar la sesión, chicos,
En el material les va una conversación para que sigan ustedes practicando, ¿verdad? Teníamos otra por acá, pero ya definitivamente el tiempo no nos da. Sin embargo, logramos la práctica de speaking. Y aquí va otra serie de preguntas, ¿verdad? Of things you usually do. En esta parte, como las preguntas eran en relación a usted, pues ya sabemos, ¿verdad? Que cuando es I, no tengo que agregar la regla de tercera persona singular, sino que estas solo las trabajo para he, she, it, ¿verdad? Ok, do you have questions? ¿Tenemos preguntas so far? ¿Hasta aquí? No. No. Is it okay? No. ¿Todo bien? Ok, very good. Ok, so it has been a pleasure to work with you tonight, and I hope to see you tomorrow. Okay. Okay. Thank you, teacher. Take care. Okay. See you tomorrow. Hey, good night. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow.